Hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Good evening, teacher. Hello, teacher. Hello, good evening, Tatiana. Good evening, Kimberly. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un poco de mucho trabajo. Yo me imagino. Busy. Sí. A little bit busy. Thank sí. You. You're welcome. Pero sí, hoy ya es nuestro viernes de clase. Esta sería la última y luego entramos, vamos a descansar la otra semana. Y nos veríamos hasta el lunes de la siguiente, que es el 9 de agosto. Sí, está en el calendario. Buenas vacaciones. Sí, bien largas van a ser desde mañana prácticamente. Pero sí, ya vi varios que han logrado avanzar bastante. Así que muchas gracias. Los invito a que logren tomemos este tiempo, ya que no vamos a tener clases, podemos ocupar esa horita por si trabajan, ¿verdad? Para las personas que trabajan o no necesariamente trabajar, pero tenemos otros oficios en casa o tenemos otras obligaciones, podemos tomarnos esta hora de la otra semana. Y pueden adelantar en la plataforma, ¿verdad? Para que no sientan tan corto el tiempo para terminar los contenidos, ¿verdad? De igual manera, van a ser vacaciones, pero eso no quiere decir que no les voy a poder ayudar. Si tienen alguna duda con algún knowledge check, me lo pueden enviar por mensaje privado. Así he estado ayudándole a varias personas. Por mensaje privado les he estado ayudando a resolver las inquietudes que tengan. Así que, como les digo, si va a ser vacación, no vamos a tener clase virtual, pero siempre me van a poder preguntar, ¿ok? No quiere decir que me voy a desconectar y no van a saber nada de mí la otra semana, ¿verdad? Siempre me van a poder preguntar. Sí, hoy ya vi que se agregó más personas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Good evening. Good evening, Vanessa. All right. So, well, as I say, this is the last day from this week. Este sería el último día de esta semana. Luego recuerden que mañana no tenemos clases y regresaríamos hasta el 9 de agosto. So, yesterday we solved the midterm test, ¿verdad? Ayer resolvimos el examen de medio curso y hoy, según la planificación, deberíamos de comenzar la sección 4, pero lo vamos a dejar hasta el lunes que regresemos. Porque hay algo que les quería explicar, no sé si se recuerdan que les dije que íbamos a ver lo de los adjetivos, que son un poquito diferentes al español, así que veríamos eso ahorita. Ahora, just to mention, the adjectives topic is a little bit extensive. So today we will just cover the basics so you have enough time to practice. El tema de los adjetivos es bastante extenso porque están los adjetivos comparativos, los adjetivos superlativos, etcétera, etcétera. Sin embargo, si les enseño todo eso, no les va a quedar nada de tiempo el día de hoy para practicar. Así que solo vamos a cubrir lo básico de los adjetivos, o sea, lo que está en la plataforma. Y no sé si revisaron en el WhatsApp que les compartí un documento que decía adjectives. Ahí pueden encontrar más información de los adjetivos. Lo he hecho de la manera más detallada que he podido para que lo puedan revisar. Eso también lo vamos, si ustedes gustan, lo podemos revisar más a fondo el lunes que regresemos. Pero como les digo, me gustaría partir este tema para que tengan ustedes el tiempo suficiente para practicarlo también. No sé si están de acuerdo con eso. Yes. Yes, teacher. All right. ¿Sí? Sí. A ver, yes, perfecto. All right, then, awesome. So, yes, in that case, perfect, then, thank you.
So in that case, what we will do right now is that let's go ahead and check the video. Vamos a revisar el video que está en la plataforma y voy a hacer la explicación a partir de eso porque como les digo, eso es como la punta del iceberg de los adjetivos, ¿verdad? Vamos, voy a compartir mi pantalla. A ver, yes. Can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, yo sí. Yes, perfect. All right. Entonces, no voy a poner esto en pantalla grande porque si no, no pudiéramos ver el texto traducido. So, me dicen si pueden escuchar el audio. Hi, everyone. It is. Yes, teacher. Awesome, then. Entonces, voy a desactivar mi audio un ratito. Vamos a ver esto y luego lo vamos a explicar un poquito más. This class, you'll learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. Now, what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend, a family member, coworker that you know whom you can describe with an adjective or adjectives that we just learned. For example, my friend John is really tall. My cousin Mary is a little short. My coworker Chris is a little heavy. After you do this, you should share your work in our discussion forums. Okay. So here, what we just covered, well, lo que acabamos de ver es, son los adjetivos. Ahora, si se fijaron, lleva una fórmula para poder hacer estas oraciones. En este caso, como vimos en la oración, es de que primero estaba el posesivo, en este caso, una de las oraciones que dieron, quiero ver. Short. My friend John is really tall. Voy a poner un ejemplo de mi familia. Por ejemplo, mi primo, my cousin, is really tall, right? So, uno de mis primos es bien alto. Yo soy bien chiquita. A comparación con él, me siento bien chaparrita. So, my cousin is really tall, right? So, in this case, if you notice, si se fijan, lo que hacen primero es de que va my. My, decimos que es un posesivo, ¿verdad? Plus, the noun o subject, pongámosle sujeto de un solo. Subject plus to be, the verb to be, plus the adjective. Ahora, esta es una manera de hacerlo, una manera de utilizar los adjetivos. Sí, si estamos utilizando los posesivos, lo vamos a hacer de esta manera. Sin embargo, vamos a ver acá. ¿Quién sabe qué es un adjetivo? Por cierto, tiene el mismo significado que en español. Es algo que denota lo que el sujeto tiene o hace. Es una característica.
algo. Vale, vamos a poner es una característica. ¿Cómo están las cosas? Ok. Nota lo que el sujeto tiene, me dijo, ¿verdad? Tiene, hace o dice. Tiene, hace o dice, perfecto. Perfecto. Y hay personas que dirían, si quisiéramos darle la definición de diccionario, por decirlo así, es lo que describe al sujeto, ¿verdad? Pero nos podemos guiar exactamente con lo que ustedes acaban de decir. Provee información de algo o de alguien del que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Pueden describir características, cualidades, colores, etcétera, ¿verdad? So, poner ese también por cualquier cosa. The one that describes the subject is el que describe al sujeto. O si quieren poner otra definición, es el que provee más información. Quiero ver acerca de alguien o algo de lo que estamos hablando. Porque no es solo personas, como dicen, sujeto, el sujeto puede ser cualquier cosa. Pueden ser personas, puedo ser yo, pueden ser animalitos, puede ser mi mascota, puede ser mi botella de agua, puede ser mi computadora, puede ser cualquier cosa, ¿verdad? El sujeto es solo a lo que nos estamos refiriendo, ¿sí? Ahora, regresando a la explicación de la fórmula que acabamos de ver en el video. Si nos vamos a referir a alguien de esa manera, utilizando posesivos de my, your, her, his, todos esos pronombres posesivos, esa sería la fórmula para utilizar los adjetivos. Si se fijan, el adjetivo iría al final, ¿verdad? Como que yo diga, mi primo es bastante alto, ¿sí? Ahora, really, en este caso, se le conoce como un adverbio. Lo vamos a poner así porque no hemos llegado todavía a esa parte. Se va a poner así en paréntesis. No es necesario poner really porque el adverbio es el que describe al verbo. Ahora, si estamos utilizando adjetivos, voy a poner aquí esta definición en rojito. La oración no funciona sin el adjetivo. ¿A qué quiero referirme? Es de que la oración no tendría sentido. Si estamos describiendo a alguien, la oración no tendría sentido si no lleva un adjetivo, ¿verdad? Porque yo puedo decir, mi primo es, ¿qué? ¿Mi primo es qué? Es alto, es chiquito, es mayor de edad, ¿verdad? Y los adverbios, las oraciones pueden funcionar sin los adverbios. Porque la oración va, me dice la misma información. Si yo le digo, my cousin is tall, and my cousin is really tall, al final es lo mismo, porque les estoy diciendo que mi primo es alto, ¿verdad? Entonces la oración funciona con y sin el adverbio, que es este de acá. Este solo es información extra, porque no hemos llegado ahí todavía. Voy a ponerlo aquí en paréntesis, no en corchetes. Adverbio. Verbo. Y la oración sigue funcionando con y sin el adverbio. Pero la oración no funciona sin el adjetivo. Perdón. Entonces, la oración no funciona sin el adjetivo. ¿De qué otra manera vamos a usar los adjetivos? Si solo estamos describiendo algo, por ejemplo, quiero ver. Va, el estadio Cuscatlán antes era azul y blanco. No, ¿qué colores está hoy? Tengo rato de no pasar por ahí.
Quiero ver mejor otro ejemplo porque no me acuerdo qué colores está el Cuscatlán ahorita. Creo que es rojo con amarillo. Rojo y amarillo. Perdón. Vaya, el estadio es rojo y amarillo. Sí, creo que rojo y amarillo. Es que tengo ratito de no pasar por ahí. Entonces, si solo estamos hablando de una cosa, voy a ponerlo en español para que veamos la diferencia en inglés. El estadio Cuscatlán es rojo y amarillo. ¿Verdad? Nosotros queremos hacer la fórmula en español, estamos hablando del estadio. En este caso, el estadio sería el sujeto, ¿verdad? El estadio Cuscatlán. Ahí estaría el verbo to be. Es to be. Es. Y luego estaría el adjetivo. Esto es en español. Y lo vamos a poner aquí. Español. Ahora, si esto lo quisiéramos poner en inglés, no sé si ustedes alguna vez escucharon que la gente decía que el inglés se hablaba al revés. ¿Nunca escucharon eso? Que vos para hablar inglés tenés que hablar al revés. ¿Cómo no, teacher? Bien, teacher. Vaya, pues esta es una de las muchas cosas que se refiere cuando la gente dice el inglés es hablar al revés. Porque el adjetivo va antes. ¿Sí? ¿A qué me quiero referir con eso? Que el adjetivo iría así. Stadium, creo que agarré mal el. Sí, agarré mal el ejemplo, pero ya van a ver. Cuscatlán Stadium es porque lleva verbo to be. Red. Ahora, porque es nombre propio, por eso es. Le voy a dar otro ejemplo donde sí se ve que está al revés. Por ejemplo, si estamos hablando de características de alguien, por ejemplo, el color de cabello. El color de cabello de las personas generalmente en el país es negro o castaño, ¿verdad? Entonces, nosotros le vamos a decir, mi cabello. No, quiero ver. Black. Tengo el cabello negro. Si se fijan en inglés, vamos a poner aquí. Sujeto, verbo, adjetivo, adjective, complement. En español es al revés. Tenemos el verbo, porque el sujeto está implícito. Luego tenemos el complemento. No, el subject, porque nuestro cabello es el sujeto. And then we have the adjective. Entonces, en español, el adjetivo se utiliza al revés, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos describiendo... estamos describiendo si algo está desordenado, por ejemplo, escritorio desordenado, ¿verdad? Escritorio es el sujeto y desordenado es el adjetivo, ¿verdad? Adjective. Pero en inglés es al revés. Sería messy desk. Primero va el adjetivo. Adjective. Y luego va el sujeto. Esto de poner al revés el adjetivo solamente es cuando no estamos dando más información, donde solo yo les quiero dar, solo les quiero informar cómo es esa cosa. Por ejemplo, si el carro es azul o si el carro es negro. Estamos describiendo al vehículo, ¿verdad? Estoy diciendo que el carro es negro. Entonces iría al revés en inglés. Black car. Si estamos ocupando
si solamente quiero decirles, por ejemplo, que mi carro es negro, por ponerles un ejemplo, allí el adjetivo ya no va antes del sujeto, sino que va hasta el final. No sé si los confundí en esta parte. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vaya, vamos a, yes. Voy a separar aquí. Vamos a hacer así. Sí, estoy usando. Vamos a poner. Sí, estoy. No, no. No, no lo voy a poner usando. Sí, estoy comunicando la descripción de alguien o algo en medio de una oración. La oración es la fórmula que les puse al principio, ¿verdad? Entonces, el adjetivo va al final. Y vamos a poner un ejemplo. My cousin is tall. ¿Verdad? Mi primo es alto. Y la otra es, si solo estoy describiendo un objeto o persona sin utilizar la fórmula de la oración, entonces el adjetivo va antes del sujeto. Black car. Adjective plus subject. ¿Verdad? Y aquí quedaría la otra oración que les di. Possessive pronoun. Subject. To be. Me faltó adjective. Sí. Entonces, si estoy describiendo a alguien, por ejemplo, alguien, quiero ver, si estoy diciendo alguien que está un familiar mío, un amigo mío, o algo que me pertenece, el adjetivo iría al final. ¿Sí? Por ejemplo, my car is black. ¿Sí? O my mom is short. Or my dad is tall. ¿Verdad? O mi papá es alto. Voy a quitar esto un ratito de aquí. Esto acá. Voy a poner más ejemplos aquí.
Vale, voy a poner los ejemplos acá. My dad is old. My mom is short. My dog is funny, right? Quiero ver, my phone is light blue, right? Si yo voy a describir a algo o a alguien de esta forma, diciendo, usando pronombres posesivos como my, your, vamos a poner your, her mom, his dog, ¿verdad? El adjetivo iría al final y utilizarían esta fórmula. Ahora, si solamente quieren mencionar a algo, por ejemplo, utilizando el that, is this, that, those, entonces utilizaríamos esta fórmula. That car, that is a black car. These are short pencils. This is expensive wallet. Those are ugly shoes. So, así esa es la diferencia. Si van a utilizar, por ejemplo, solo para señalar, solo para decir la descripción de algo que no es suyo directamente, van a decirlo de esta manera. Iría al revés el adjetivo. Si van a decir algo con pronombre posesivo, o sea, de mío, tuyo, de ella, de él, entonces el adjetivo iría al final. ¿Sí? Teacher. Yes. Si el posesivo, si se denota posesión, el adjetivo va al final. Si no se denota posesión, el adjetivo va al principio. Exacto. Antes de lo que está hablando. Ajá, antes del sujeto, digamos. Si se denota posesivo, lo vamos a poner aquí también a la par. Y se denota posesivo, el adjetivo va al final. Y no se denota posesivo, el adjetivo va antes del sujeto. Así quedaría. Esa sería la diferencia. Lo que vamos a usar hoy, para hacerlo más fácil, vamos a utilizar solamente donde denotamos el posesivo. O sea, solo esto con esto vamos a trabajar hoy. Va a usar el posesivo, cualquiera de los cuatro posesivos. Bueno, hay más, pero solo vamos a utilizar estos cuatro posesivos de acá, que es my, her, his, and your. ¿Sí? Hola, amor. ¿Qué pasó? Ah, perdón. Pensé que me estaba hablando de mí. Bye. So, vamos a ponerle silencio un ratito. So, lo único que vamos a trabajar ahorita es con los posesivos. Por ejemplo, voy a guardar esto y voy a abrir una nueva pestañita. Y la práctica para el día de hoy, que ya le voy a dar los adjetivos con los que van a comenzar a trabajar. Practice. Voy a ponerle en inglés y luego en español. You will describe people and objects that you are with using the following. Using now. Possessive pronouns
And the following adjectives. Practica. Van a describir personas, objetos. Usando pronombres posesivos y los siguientes adjetivos que ahorita se los voy a poner, que son los adjetivos que estaban en el video. Los vamos a traducir. Alto. Pero esta es de altura, no de alto, parece ahí, ¿verdad? Short, bajito o bajita, también de altura. Ahora, con este adjetivo que estaba en el video, hay personas que no les gusta utilizarlo, porque heavy and fat. Es como que digamos obeso, ¿verdad? Entonces hay personas que no les gusta utilizarlo. Ahora, heavy a veces no lo utilizan como obeso, sino que le están diciendo que alguien es pesado literalmente con su personalidad o la manera en la que se comunica. No sé si han escuchado algunas veces que alguien le dice, vos sos bien pesado para hablar. ¿Nunca he escuchado esa expresión? ¿Cómo no te? Uh-huh. Yes, teacher. All right. Entonces yes, lo podemos utilizar así. Uh-huh. You're a little heavy. No es muy común por lo mismo, porque a las personas no les gusta que las ofendan, ¿verdad? Pero también lo pueden utilizar así. Comúnmente es para decirle a alguien que está obeso, ¿verdad? Thin. Delgado. Handsome. Guapo, pretty, bonito o bonita, good looking. Este good looking es como que uno diga bien parecido, siempre de hablando de que alguien es bonito. Friendly, amigable, quiet, callado. Ya vamos a practicar también la pronunciación. Talkative. Hablantín, serious, serio, funny, shy, que lo llamamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, vamos a poner una más para hacer 14. Vamos a poner también el otro. John. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, tenemos 15 adjetivos. Ahorita los vamos a practicar. Lo que quiero que hagamos es eso que dice ahí arriba, solo utilizando los posesivos. ¿Qué me refiero con los posesivos? Sería, por ejemplo, my cousin is tall. My mom is short. His friend is heavy. Her sister is thin. His friend is handsome. Her mother is pretty. Y así. So, no sé si está
dar a la práctica. Teacher. Y lo tenemos que hacer en orden. Perdón, estaba tomando agua. No, no es necesario. Yo aquí solo para darles ejemplos. Pero ustedes pueden hacerlo en el orden que prefieran. Pueden comenzar de arriba para abajo, de abajo para arriba, o de en medio para abajo, y comenzando al otro lado. Ahí ustedes deciden. Yes. Pero para practicar la pronunciación sí la vamos a decir en orden ahorita. Alright. ¿Todo de acuerdo? Practicamos la pronunciación y luego nos vamos a la práctica en grupo. Ok, teacher. Ok. So, okay. Repeat after me. Teacher. Sí, dígame. I have a question. Go ahead. En una oración, ¿cómo sería utilizar el good looking? Hay dos maneras de utilizarlo. Lo voy a poner aquí junto con estas. Como en este caso vamos a utilizar el posesivo, podemos decir my boyfriend or girlfriend is good. Lo podemos decir para alguna persona, para sus esposos o, no neces- o esposas si están casados. Pero no necesariamente para alguien que les gusta. Podemos decir, también no se ocupa solo para personas. Hay personas que utilizan esa expresión, por ejemplo, para vehículos. That car is very good looking. Pero es como decir, qué guapo está ese carro. Se escucha bien extraño, ¿verdad? Pero hay personas que lo hacen. O, por ejemplo, that food is very good looking. Es la comida... es como que uno diga, la comida tiene buena pinta, se ve bien la comida. Podemos decir, the food is, podemos agregar el very good looking, right? La comida se ve bien. Por ejemplo, que vamos a un restaurante y le están sirviendo algo a alguien que nunca hemos probado. Entonces podemos decir, the food is very good looking. La comida tiene... Se ve bien la comida, o en otras expresiones, la comida tiene buena pinta, dice la gente. Entonces, no es solo para personas, lo puede ocupar para casi cualquier objeto. Thank you. You're welcome. Okay, so, vamos a practicar la pronunciación y luego nos vamos a la práctica individual. So, repeat after me. Tall. 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 Short. Short. Heavy. 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 Thin. Thin. Handsome. 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 Pretty. 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 Good looking. Good looking. Good looking. Perfect. Friendly. Friendly. Quiet. 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 Talkative. Talkative. Serious. Serious. Funny. 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 Shy. 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 Old. 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 Young. 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 Perfect. Yeah. ¿Les gustaría una vez más o nos vamos a la práctica ya? Yes. Yes. Right. Yes. Yes. La, repetirlo yes. Otra vez. Yes. Yes. Ah, vaya. Yes. Yes. Right. Vaya. Rapidito yes. Entonces y luego nos vamos a la práctica. Rapidito lo vamos a repetir otra vez. Tall. Tall. Short. 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 Heavy. 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 Fat. Thin. Yes. Handsome. Handsome. Pretty. Pretty. Good looking. Good looking. Friendly. 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 Quiet. 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 Talkative. 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 Serious. 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 Funny.
Funny. Shy. 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 Old. 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 Young. 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 No, young. 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 Oh, young. Perfect. Young. All right then. So those are the adjectives you will use to practice right now. Vamos a hacer los grupos de tres o cuatro personas para que todos tengan tiempo de hablar. Sería más o menos seis grupos. So let's go ahead and practice. Por favor, acepten la invitación. Voy a visitar a todos los grupitos ahorita. Teacher, dígame. Can you pasar en WhatsApp lo de la pizarra, por favor? Ahorita se me olvidó, pero ahorita lo paso. Quiero ver, hoy es 29. Aquí está. Ahí está, ya lo envío. Thank you. You're welcome. Teacher, in this exercise, we have to create a statement with the adjective. That is correct. Or question. No, no questions. In this case, you just say the statements. En este caso, solo vamos a decir oraciones. Usted va a agarrar un adjetivo y va a describir a alguien. Alguien o algo, no necesariamente a alguien, ¿verdad? Puede describir, por ejemplo, a algún familiar, algún amigo. Mm-hmm. Okay. Thank you. Okay. And yes, lo ideal sería que todos compartiéramos, ¿verdad? Que para practicar la el speaking. Mm, okay. Okay. I describe my mom. My mom is short and is a little heavy. Okay. My grandmother is very funny mm-hmm. and old. Okay. Perfect. Thank you, JC. What about Abigail and Daniela? Hola, teacher. Hello. Hello. ¿Son oraciones que yo me invento ahorita o son de las mismas? No. Sí puede ocupar las mismas como para practicar. Uy, ya me va a caer algo aquí, perdón. Pero lo ideal sería que creen oraciones. Okay. Es más fácil agarrarse de alguien o algo y puede usar los adjetivos que usan, de que les acabo de enseñar, para describir a esa persona o algún objeto en general, no necesariamente. Okay. Uh-huh. Como por ejemplo puede ser... Our dog is old. Mm-hmm. That's correct. Perfecta la oración. My father is talkative. Yes, that's correct. Thank you. Our friend mm-hmm. is funny. Okay. My car is blue and old. Okay, that's correct. Mm-hmm.
I have a friend, and my friend is very serious. Okay. His sister is very talkative. Okay. And I have a pet. Oh, our dog is very good looking. Okay. Perfect. Yes. Hay perritos que son good looking. Teacher, how do you say hijo o hija? Si es hijo es son. Si es hija es daughter. Se los puedo mandar en el chat ahorita, pero... Por favor. Son... Thank you. You're welcome. He's good looking. Yes, that's correct. Your cousin is handsome. Mm-hmm. Perfect. Están llamando de otro grupo. Ahorita regreso. Si necesitan ayuda, en la parte de abajo está el botoncito de pregunta y yo regreso. Ok. Ok, teacher. Así para decir, tú estás enfermo. Creo you que are no sick. Pues es, estábamos bien. You are. Nosotros le hacíamos are you, pero es you are. You are, yes. You are. Ahora, la gente, algo interesante con la palabra sick. Fíjense que es bien chistoso, perdón. Pero para que vean el contexto de los nativos. Si a alguien le dicen sick, pero no porque lo vean enfermo, sino de, va, en español es lo mismo, perdón, yo solito me estoy confundiendo ahorita, que alguien le dice, vos estás enfermo, pero como que estás loco. Mental. Se ocupa la misma palabra. Yes. Okay. Ajá. Pero entonces, la gente ya sabe, si lo ven a uno malito, ya saben que se está refiriendo a la salud, no a lo mental, okay. ¿Verdad? Ajá. Así que okay. Por si ya saben, por si le dicen eso, defiéndanse. Okay. Para decirle a Fátima, me encanta tu cabello. I love your hair. Uh-huh. Me encanta tu cabello. I love your hair. Entonces, vamos a hacerlo rapidito. Kimberly, para que nos escuche lo que estábamos practicando, la teacher. Ah, okay. My brother is tall, my cousin is short, my friend is heavy. ¿Sí? Así se pronuncia. Heavy, okay. sí. Heavy. Mm-hmm. My grandfather is serious, my friend is friendly, my mom is short, her sister is funny, his brother is quiet. Okay, perfect. Douglas? My brother is crazy and cute. My grandmother is beautiful. My mother is tall. Alta, mm-hmm. Tall. Mm-hmm. My cousin is serious. And I puedo decir yo soy. And yes. I am or am, yes. I am handsome.
Perfect. Awesome. Solo Mariela quería practicar, pero dice que ella solo nos escucha y su micrófono lo va a comprar cuando finalice el curso. Rayos. Nos manda notas de voz por el chat. All right, perfect. Entonces ya terminaron ustedes, ¿verdad? Sí, claro. Falta Fátima. Fátima. Ah, pues ahorita regreso porque me están hablando del grupo 4. Si necesitan ayuda, me hablen, please. Ok. Thank you. Hola, hola, Yami. Perdón que me vine hasta ahorita, pero estaba ayudándole a otro grupo. No hay problema. Ya finalizamos, lo único que el compañero Luis tiene interferencia con el quita porque está lloviendo muy fuerte, dice. Ah, vaya, no hay problema entonces. Ahora vamos a regresar para que podamos compartir las oraciones que han hecho. Solo unos dos minutitos, es más, ahorita voy a mandar un mensaje. Regresamos en dos minutos, lo voy a poner. No, un minutito, porque la mayoría terminó ya. Voy a ir a ver otro grupito y ya vamos a regresar. Gracias por avisarme. De acuerdo. Ya nos toca entrar a clase. This friend. This heavy. Heavy. Okay. Heavy. Heavy. It's heavy. Your sister is dying. Sí, bueno. My sister is what? His friend is handsome. Handsome. His mother is pretty. Pretty. Siempre tengo problemas con nada. Así me toca a mí con la F. My brother is serious. My son is very funny. My son is happy. My grandmother is she. My grandfather is Paul. My brother is June. Or my sister is June. My friend is short. And my coworker is fat. Is fat. Ok, casi todos estamos de regreso, solo faltan creo que como 6 personas. Ya casi regresan en 5 segunditos. All right, everybody's back. So, I see that you were able to finish very quickly. Vi que finalizaron bastante rápido, lo cual es perfecto. Quiere decir que ya vamos agarrando el hilo, ¿verdad? So, antes de que nos vayamos, me gustaría que compartan una o dos oraciones. Puede ser por grupo o puede ser alguien individual que les quisiera compartir.
Una, vaya, una. No dos, ya una. My friend is happy. Perfect. Thank you, Vanessa. My sister is funny. Thank you, Kimberly. Sí, Vanessa, dígame. My father is heavy. Perfect. Thank you. Vamos con JC. My mom is smart. Perfect. Thank you, JC. Vamos con Verónica. My dog is short. Perfect. Thank you. ¿Una persona más? Teacher. I am home. Excuse me. Yes, Douglas. Teacher. Sí, yo quiero levantar la mano, pero aquí en la compu, como esta es nueva para mí, ¿verdad? Entonces no va a ayudar la manita. Ah, en la compu abajo le tendría que aparecer varias opciones. No sé si ve una que dice reacciones. Ajá. Porque la han cambiado. Hay una carita feliz. Ajá, hay una carita feliz que dice reacciones. Le da clic ahí y le aparece levantar la mano. Ah, quizás porque la tengo en pantalla corta. Ah, pues por eso. Okay. Ajá. Ah, pues sí, pero no la veía. No hay pena. Ya sabe. Vaya, Jacqueline, vamos con usted. My grandfather is old. Perfect. Thank you, Jacqueline. Y vi que alguien me levantó la mano. Luis, creo que fue. No. O se arrepintió, creo yo. Ah, vaya. Héctor y luego Abigail. My girlfriend is Freddy. Perfect. Thank you, Héctor. Vamos con Abigail y luego con Luis. My boyfriend is funny. Perfect. Thank you. Vamos con Luis. Pizza. No la escuché, perdón, se me cortó. My friend eat very good pizza. Very good. ¿Cuál fue la última palabra? Pizza. Pizza, like pizza, food, como comida. Yes. Really? Okay, then. That's okay. Thank you, Luis. All right, guys. So if you see, that's la forma más fácil de utilizar los adjetivos, ¿verdad? Podemos ver cuáles son los adjetivos superlativos y comparativos, pero les envié también un documentito por si ustedes quisieran leerlo, más información acerca de los adjetivos. Quisiera saber si tienen alguna pregunta antes de que nos vayamos. No question, teacher. Yo le quiero preguntar a Luis qué significaba en español la oración, que no la entendí. Ok. Vamos, Luis. Se corta, es que mis datos son pocos. No hay pena. Pero ¿cómo sería la oración en español? Dicen las compañeras. A mis amigos les gusta la pizza. Ah, y yo le entendí otra cosa, que su amigo parecía pizza, le entendí. Yo también. Y yo acepté esa oración. No. No, yo no sé. Es que mi amigo pizza. Ah, el amigo pizza. No. Okay, all right, that's okay. Perfect. Thank you, Luis. Gracias, Luis. Oh. Javier, ¿tiene pregunta? Oh, no. Sí, tengo una consulta, pero dice que a nosotros, creo que todos nos mandaron ya el enlace para la inscripción del siguiente módulo. Entonces, pero yo en el siguiente módulo puse, me equivoqué de horario y le puse el de las 9. Entonces, ¿se podrá modificar eso o ya quedaría así? Sí lo puede hacer hasta donde yo recuerdo. Tienen que llenar la solicitud y luego enviar un formulario, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que me dijeron que tienen que hacer es volver a enviar el formulario al correo y decir corregido, ya con el horario que usted prefiera. Ah, ok. Uh-huh. Gracias, entonces. Ya sabe. Jacqueline, dígame. Estoy en la pregunta con respecto a eso, aunque no hayamos terminado yo ahorita me he quedado estancada. Sí, no, aunque no hayan terminado, mándenlo
Porque si no, no les pueden apartar el cuerpo para el siguiente módulo. Ok, y otra pregunta, es con respecto a la plataforma. ¿Sí? Me he quedado estancada en las respuestas cortas, teacher, de 4.14. No me sé ninguna respuesta corta, ni negativa, ni positiva. Vaya, pues, como ya tengo que ir a la otra clase, mándame un mensaje privado con eso y luego de la otra clase yo le ayudo. Ok, gracias. Pero mándamelo así, la sección exacta para yo poder ayudar. Porque si no, no me voy a acordar en cuál es. Pero puede escribir okay. También, teacher. Good night, teacher. Yes, pero Jacqueline y Vanessa también tienen preguntas. Gracias, ya estoy, gracias. Ah, sí, teacher. Dígame. El problema es que no me da la opción. Good night, teacher. Good night, teacher. ¿Sí? La opción en el ejercicio estoy que no puedo pasar, teacher. En el ejercicio 3.4 de la pregunta B, las dos B del cuestionario. Vaya, pues mándeme un mensaje con eso y yo luego de las 10 que termina la clase le puedo ayudar con eso. Pero mándame la sección, así como le dije a Jacqueline. Ok. Gracias, Vanessa. Gracias a ustedes, guys. Nos vemos, cuídense. Nos vemos hasta el lunes. Acuérdense que la otra semana no hay clase. Good night and take care. Good night, teacher. Good night, guys. Good night, teacher. Bye. Good night, teacher. Have a nice week. Nah. Sí, weekend. Yes, weekend. Vacation, nice vacation. Thank you, you too. Gracias. Good night, teacher. Bye bye, take care. Voy a cerrar la llamada porque ya me tengo que ir. Pero mándenme mensajes si necesitan ayuda. Good night.